Mire, vamos a mostrar una imagen ahí del pequeño equipo que va a armar el Real Madrid para el futuro. ¿Verdad? Decimos pequeño porque mire usted, mire la constelación de jugadores jóvenes. Mire los años. Mire, Alejandro, ahí están los años con que ya estos jugadores están en el top a nivel del mundo. Bueno, y comenzamos con el brasileño, ¿no? Hendrik, sí, ahí está Hendrik, que acaba de llegar. Y Hendrik se va a pelear ahí el número con Mbappé, nada menos y 17, nada. es el niño consentido. 17 anillos. Hendrik, el brasileño. Le sigue Arda Güler, mire, con 18 años. Nico Paz, gran jugador. Mire, mire la carita de esos jugadores. 19 años. 20 años para Jude Bellingham, un monstruo Jude Bellingham, imagínense, con 20 años y está consolidando en el jugador más importante que tiene en estos momentos el Real Madrid. Bueno, después sigue Camavinga, que tiene 21 años, Rodrigo, que tiene 23, y Vinicius Junior, que tiene 23 años. Después viene Tchouaméni, que tiene 24 años, Fran García, que tiene 24 años, y está Ibrahim Díaz, que también tiene 24 años. Y después viene Lunin con 25, Valverde con 25, Kylian Mbappé con 25. Y aparece Militao con 26 años. Esa es ¡Qué la... increíble! Ese es el equipo del futuro, Real Madrid, el más mayorcito ahí, ese Eder Militao con 26 años, pero esto no lo deja atrás. Va a ser un equipo totalmente joven. Ahí pueden darse cuenta ustedes del futuro del Real Madrid, preparándose para las competencias próximas que van a venir en el futuro para este equipo madrileño. ¡Qué importantísimo, la verdad, esta situación! Bueno, así está la información deportiva en relación al equipo del Real Madrid. Y bueno, abajito aparece la fotografía Del mero mero. de Sí, Florentino. Qué bárbaro, ese qué es el dueño del plantilla, Real Madrid, ese que está en es el pantalla. mejor presidente en la historia Sí. que ha tenido el equipo del Real Madrid. Bueno, vamos a continuar con más información Lo prometido es deportiva. deuda. Lo prometido es deuda. Tenemos